firma reconocida de nuestra belleza gay en otros estados de la República Mexicana, este 2014 es el primer año que se realiza este certamen en la ciudad de Tuxtepec. Platicamos con Bernardo, quien es el coordinador de la región del Papaloapan, y con Carla, organizadora de este evento. Nuestra belleza gay es un evento que se va a realizar por esta clase de eventos revelan la apertura por parte de la sociedad a la diversidad sexual a nivel estado. En ese certamen cuenta mucho la transformación de hombre a mujer. Otro de los requisitos son estatura mínima de 1.65 sin tacones y tener la edad entre 18 y 25 años. Este certamen en la ciudad se realizará en dos etapas, traje regional y vestido de noche, en donde el jurado calificador pondrá demasiada atención en cada uno de los puntos a calificar para elegir a la candidata que logre reunir todos los puntos. Bueno, este evento precisamente se hace para sacar dos candidatas, que será la reina y la suplente. Estas dos chicas pasarán a la siguiente fase estatal en el próximo mes de julio del año siguiente en la ciudad de Oaxaca. Desde la publicación del evento comentaron que la respuesta ha sido buena. Aquí la invitación por parte de los organizadores. Bueno, están todos cordialmente invitados para la final el día 4 de octubre. Pueden hacer las reservaciones correspondientes para que puedan estar en primera fila. Ok, muy bien. Ahí estuvo la entrevista con estos chicos organizadores de Nuestra Belleza Gay. Primer certamen aquí abiertamente gay en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Vamos a conocer ahora a las chicas participantes. Son 8 chicas participantes de los diferentes municipios de la región del Papaloapan. En esta entrevista te presento a Yamilé, que representa a Ojitlán, y Ashley de Tuxtepec. Bueno, mi gente, llegó la hora, es el momento de conocer a dos de las bellas participantes de este certamen de Nuestra Belleza Gay. Estamos con Ashley y Yamilé. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Por acá, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Oye, pues vamos a comenzar con Yamilé, para que te presentes y la gente te conozca en ese momento. Cuento con la edad de 20 años, represento al municipio de San Lucas Ojitlán. Ok, Ashley. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Ashley Montiel y cuento con la edad de 25 años y representando orgullosamente a nuestro municipio, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Seguir trabajando por el respeto y la igualdad es algo que los motiva a participar en este tipo de concursos. Bueno, a mí más que nada me motivó el hecho de estar libremente en un concurso, de no sentirme presionado al qué dirán y todas esas cosas. Ashley, por acá. Sí, mira, en lo personal a mí lo que me motivó es para poder representar a Tuxtepec en un certamen estatal o abiertamente gay, open mic como se le conoce hoy en día, sí, sin tabú alguno, ya que estos certámenes hoy en día en nuestra sociedad es un par de agua, ¿no? Y buscamos eso, darnos a conocer poco a poco, y estos certámenes es lo que nos da el paso, un paso más hacia adelante para darnos a conocer como comunidad. Creo que es el fin de este certamen. La competencia es grande y la convivencia es buena. Cada municipio trae buenas participantes y con ello ven que la respuesta de la gente es favorable. Pues muy favorable. Bueno, en lo particular he escuchado comentarios de todos tipos, pero por lo regular muy aceptables, de que van a venir, de que ya no ven la hora de que sea ese día para venir al evento. Ah, sí. Mira, como te mencionaba anteriormente, estos eventos hoy en día ya nos están abriendo nuevas puertas, ¿no? La sociedad como que empieza a vernos con nuevos ojos, nuevas cosas se están viendo a través de nosotros, ¿no? Del evento hablan muy bien, hay muy buena energía positiva a través de la sociedad en estos momentos, nos están brindando todo el apoyo a través de las redes sociales, tenemos muy buena interacción y pues sí, es muy buena la,
la interacción, la respuesta de la gente de tu CEPET. Comentaron que para la transformación de hombre a mujer se tardan un aproximado de 2 horas y es por eso que hacen una invitación a todos los tuxtepecanos para que asistan a la final de Nuestra Belleza Gay Papaloapan. Claro que sí, les hago una cordial invitación a todo el público para que nos acompañen este 4 de octubre, que es la final de Nuestra Belleza Gay Papaloapan 2014. Ah, sí, una invitación pues para que la gente las acompañe el próximo, en su próxima final. Claro que sí, mira, la final es el 4 de octubre a partir de las 11 de la noche, nos pueden acompañar en un reconocido bar que se encuentra sobre el Muro Boulevard. Ok, ahí está la entrevista con esas dos chicas pues que están participando en ese certamen, primer certamen de belleza gay aquí en nuestra ciudad de Tuxtepec. Recuerda, yo soy David Higareda y estás en Llegó la Hora. We'll be right back.